la serie sobre 10 principios para liderar saludable y eficazmente. Hoy desarrollaremos el cuarto principio, la concentración. Debo enfocarme en lo que es importante. Tanto en el ámbito secular como religioso, estamos a menudo ocupados principalmente en tareas que no son importantes. Esto se debe en primer lugar a nuestra dificultad para discernir lo que es importante de lo que no lo es, pero que con frecuencia es urgente. Jesús modela al respecto en las Escrituras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 49, Jesús declara: «Debo estar en los negocios de mi Padre». Jesús se separa de sus padres tras adquirir la mayoría de edad a los 12 años según la tradición judía. Había visitado el templo con sus padres para la ceremonia correspondiente, pero al regreso el padre y la madre suponen equivocadamente que Jesús se encuentra con uno o con otro. Y se dan cuenta tardíamente de que Jesús se quedó en Jerusalén. Así es que regresan rápidamente al templo y lo confrontan diciéndole: «¿Cómo es que nos has hecho esto?». Pero Jesús replica con el verso ya citado: «Debo estar en los negocios de mi Padre». En otras palabras, debo estar ocupado en aquello que realmente es importante, no en lo urgente. Este es el principio de la concentración en acción. A los 33 años, Jesús vuelve a darnos una lección similar sobre el enfoque en lo importante, no en lo urgente. Dice Jesús en Juan 17:4: «He completado la obra que me diste para que hiciera». En otras palabras, he completado los negocios tuyos en los que me he concentrado desde los 12 años. Estos dos pasajes comprenden la apertura y cierre de la obra de Jesús sobre este planeta. Esto es un claro ejemplo de concentración en lo que realmente es importante. Ese es el enfoque de la vida de un líder saludable y eficaz. Por eso, el primer paso para implementar este principio en su vida y liderazgo es distinguir claramente lo urgente de lo importante. A modo de aclaración sobre este primer paso, permítame recordarle que hay muchas cosas buenas que ocupan gran parte de nuestro tiempo, pasión y energía que no valdrán nada en los próximos 5 años. Hay muchas cosas que usted hace en este momento que no valdrán un centavo en 5 años. Medite en lo que estoy compartiendo con usted, por favor. A lo que apunto es a que estamos en un proceso parecido al de la niñez, en que pasamos de espacios y ocupaciones limitadas y protegidas a otras que son más desafiantes e inciertas conforme crecemos. Cuando era bebé, seguro lo bañaban en una tina pequeña con agua suficiente, solo para cubrir una parte de su cuerpo sin ponerlo nunca en riesgo de ahogarse. Pero conforme se desarrolló como niño, aprendió a usar la ducha, luego asistir a una piscina pública para niños. Luego, como adolescente, se sumergió en una piscina un poco más profunda, pero no olímpica. Pero conforme mejoraron sus destrezas en el agua, se aventuró a un salto o clavado en una piscina mayor. Ya de joven, se volvió normal para usted nadar en ríos y hasta en el mar, y arriesgarse más adentro del oleaje conforme creció y mejoró en sus competencias. Así es el crecimiento como líder. Usando la misma analogía, nos ocupamos conforme crecemos de muchas cosas aparentemente buenas que son importantes en el momento, pero no lo serán por muchos años. La lección aquí es obvia. Lo que cuenta es lo que es importante, no lo que parece urgente. ¿Qué es lo importante conforme al plan y propósito de Dios para su vida? Primeramente, nuestra relación diaria e íntima con Él, con Dios, para vivir su plan y propósito. No obstante, fuimos creados para tener intimidad con Dios, para adorarle. El primer propósito de nuestra vida, para lo que estamos sobre esta tierra, es para amarlo con todo nuestro ser, intelectualmente, emocionalmente, físicamente, con nuestro tiempo, energía, pasión y posesiones. Él es la razón de nuestra existencia. Si usted no está cumpliendo su primer propósito, estará en problemas serios para discernir entre lo urgente y lo importante como líder. El segundo propósito es también importante: comunidad, tener comunidad, compañerismo. Si usted no es parte de la familia de Dios, la iglesia, si no tiene compañerismo con otros creyentes, usted lo estará evidentemente incumpliendo. El tercer propósito es el discipulado, es decir, cada día ser más como Jesús. Para ello debemos tener intimidad con Él, conocerle, porque eso nos permite también conocernos más profundamente. Para cumplir este propósito debemos conocer su palabra, meditar en ella, ponerla por obra diariamente.
Estos tres propósitos son requisitos para el servicio o ministerio. Para estar debidamente equipados para servir como Dios quiere, usted necesita vivir los primeros tres propósitos. Y este propósito, en consecuencia, le permitirá cumplir el único propósito que no se practica en el cielo. Hablo del quinto propósito, que es el evangelismo y las misiones. Es decir, compartir su vida cambiada como testimonio a quienes no conocen a Jesús, pero le necesitan. Como usted sabe, en el cielo ya todos son cristianos. Por eso es el único que no podemos hacer más que en la tierra. En consecuencia, apegados al gran mandamiento mediante el cual Jesús resumió las Escrituras, hago esta pregunta. ¿Qué debe ocupar el primer lugar de importancia en su vida? Dios. El segundo lugar, recuerde que su cónyuge es su prójimo más cercano. Luego vienen sus hijos o familia. En tercer lugar, está ocupado por el trabajo o la labor que Dios usa para bendecirlo a usted y proveer para los negocios del reino. En importancia, el cuarto lugar corresponde al ministerio o servicio a otras personas. Dios no nos manda a poner lo demás de primero. En orden de importancia, Él siempre es el primero. Y luego nuestra familia, de la cual nos pedirá cuenta cuando estemos frente a Él un día cara a cara. El segundo paso es el siguiente. Dios no espera que usted haga todo. Hay personas que aman ser mujeres u hombres orquesta, o como decimos en mi país, ser soilas. Soy la que hago, soy la que digo, soy la que hago esto o aquello. Todos a nuestra manera tratamos de ser soilas en mayor o menor grado. Esto revela tanto una adicción al perfeccionismo como su inseguridad y necesidad de tener control. Esto definitivamente frena su desarrollo como líder y afecta tanto su salud emocional y espiritual como su eficacia y productividad. ¿Cómo puedo revertir esta tendencia que domina el mundo secular y permea también a la iglesia? Primero que todo, tenemos suficiente tiempo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso? Dios nos ha dado un tiempo determinado para vivir, servir y liderar sobre este planeta conforme a su plan y propósito. Él nos equipa de antemano para cumplir este plan. Él nos ayudará a cumplir su plan permitiéndonos vivir lo necesario. Pero eso sí, no desperdicie su tiempo en lo urgente, aunque parezca bueno, sino que invierta en lo importante. Concéntrese en la visión, en lo que Dios le ha comisionado y para lo cual lo ha creado. ¿Cómo sé que es así? Lo vimos en las entregas anteriores cuando hablamos de su forma espiritual. En segundo lugar, Dios tiene voluntad y tiempo para hacerlo. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Él no envejece y ha existido desde el principio. Así es que dispone de todo el tiempo del mundo para trabajar en nuestra vida. Pero dice la Biblia que Él pone su voluntad en nosotros para que hagamos las cosas que tenemos que hacer. En tercer lugar, la gente que hace una diferencia en el mundo es la que está enfocada, la que está concentrada. Hay muchas personas y situaciones que van a intentar descarrilarlo. Usted mismo conspirará sin proponérselo en una especie de autosabotaje. Lo podemos ilustrar en el pasaje de Nehemías, cuando se encuentra en pleno proceso de restauración de los muros y puertas de Jerusalén. ¿Cuántas distracciones, ataques y situaciones enfrentó Nehemías para cumplir su misión? Pero su respuesta fue enfocada, fue concentrada. En oración clamaba: Señor, fortalece mis manos. Permite que mis manos sean usadas para cumplir la misión que me has encomendado. Debo, por supuesto, hacer ciertas cosas para cumplir el cuarto principio de la concentración. Por favor, enfóquese en lo más importante. ¿Cómo lo hago? Establezca primero que todo metas inteligentes, lo que llamamos en el acróstico SMART. Establezca metas específicas, medibles, aplicables, relevantes y tiempo específicas. Luego, concéntrese en pocas metas. No establezca más de 3 metas. Concéntrese en una gran visión con 3 metas. Usted no puede hacer todo y además hacerlo todo bien es más difícil. Establezca luego prioridades, planes y objetivos. Formule sus planes priorizando en forma clara y sencilla. Sus objetivos deben ser siempre verificables. Para concluir, quiero compartirle la lección principal del principio número 4. Si usted no vive de acuerdo a las prioridades que Dios ha establecido, vivirá de acuerdo a sus presiones. O usted identifica tempranamente lo que es importante en la vida, u otra gente lo determinará por usted. Sea libre de la esclavitud de lo urgente o de la urgencia, para que pueda enfocarse en lo que es realmente importante. Lo espero la próxima semana con el principio número 5 para liderar saludable y eficazmente. Le habló Juan Carlos Flores de la Fundación Líder Innova.